Amigos de La Lata, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya lo vieron en el título, es un objeto de colección que durante varios meses estuvimos esperando. Todas las personas que nos gusta tener acumulado alguna memorabilia y algún objeto del mundo cinematográfico en nuestras casas, en nuestras oficinas o en donde sea. Sí, lo había anunciado Hot Toys y hasta esta temporada del 2020 está soltándolos, está liberándolos. Y con ustedes, señoras y señores, el nanoguante de la película Avengers Endgame. El que sostuvo el buen Iron Man, ahí está. Vamos a hacer este unboxing y comenzamos con la caja. Viene como una especie de maletín, ya sabes, aquí lo puedes sostener. Y aparece la fotografía del nanoguante en la versión de colección de vida real de Avengers Endgame, realizado por los señores de Marvel, por Hot Toys y Life Size Masterpiece. O sea, una pieza maestra, tamaño real. Del lado del canto tenemos nanoguante con tamaño real, la colección de tamaño real, así es. Y con la certificación de Hot Toys, pues haciéndote un recordatorio que este es un juguete de edición limitada. Y si nos vamos por acá, más indicaciones que se fue producido en China, para no variar. Bueno, pues vamos a reaccionar a este guantecito, vamos a ver qué tal está, valdrá la pena o no. Es una edición muy limitada, entonces tuviste que haber hecho tus pedidos hace meses o encontrarlo de casualidad, tal vez en reventa, tal vez no. El punto es que ahí están los precios sugeridos de lo que está su circulando en internet. Vamos a pasar a la apertura. ¿Les parece? Pasemos a la apertura. ¿Y por dónde le vamos a dar? ¿Por dónde le vamos a dar? ¿Por dónde será mejor? Creo que la mejor forma de entrar es por aquí. Y hacemos un corte. Y hacemos otro cortecito aquí. Y hacemos otro cortecito aquí. Ahora hacemos, a ver. Bueno, como siempre viene muy bien cubierto con un poco de cartón, un poco de plástico, un poco de unicel. Y aquí viene la parte sabrosa, voy a poner el celular a un lado para que puedan verlo. No se espante, no se cayó nada grave. Pero sí, hemos visto diferentes colecciones de guantes. Sabemos que hay varios guantes, el de Thanos, el de Hulk, que los puedes usar en la mano, puedes meter la mano. Pero esto es una versión distinta. ¿A qué me refiero? Ahorita les digo. Ok, de entrada, a la hora de abrirlo, nos sale esta parte. Es como un folleto de colección, el nanoguante de tamaño real de Avengers Endgame. Ahí lo tienen, está chulo de bonito. De entrada, le damos la vueltecita y aquí aparecen obviamente todos los créditos de las personas que produjeron esto. ¿Pero qué les parece si lo abrimos? Ok, para darnos cuerda a los coleccionistas o acumuladores, nos muestran esto que está bastante lindo. Es como un sobre y adentro todavía tiene una cosita más. Es una litografía. Una litografía que celebra justamente el diseño de este guante Hot Toy de tamaño real y con algunas de las especificaciones. Y aquí aparece un poquito, digamos, como que la reseña. El impresionante final de esta jornada cinematográfica después de que Thanos chasqueó los dedos y la mitad de la población del universo se fue a las cenizas. Los Avengers que quedaron por ahí empezaron a buscar cómo traer a todos de regreso. Su última esperanza fue el nanoguante, la última arma diseñada para sostener el gran poder de las gemas del infinito. Fue recreado exactamente con detalle por parte de los señores de Hot Toys. Este nanoguante es tamaño real y de proporciones exactamente a lo que se hizo en Marvel Studios. Es una reproducción fidedigna de lo que usó el buen Iron Man en la batalla de acción final de Avengers Endgame, con medidas aproximadas de 52 centímetros y con este look de la armadura en rojo y dorado del buen Iron Man. Tiene 6 luces LED que representan a las gemas del infinito, con 2 modalidades para ponerlo en el display, y además completado con una base que te servirá para ponerlo en la posición correcta. Luce este guante de tamaño real de la colección de Marvel. Y ahí está un poquito más de especificaciones técnicas. 520 milímetros de la base más 428 de alto. Listo, muchachos, pues ahí lo tienen. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a la apertura de esto? Quiero abrirlo de forma correcta para que ustedes lo vean. Mira, tiene otro detallito aquí. En el unicel justamente aparece grabado el logotipo de Avengers Endgame. Un guante de tamaño real. Y pasemos a la apertura.
Pues bueno, vámonos directamente al guantecito, ¿les parece? Ya fue mucho preámbulo y tenemos aquí el guante del infinito del buen Iron Man. Comencemos con quitarle el plástico y chequen esta belleza. Lo prometieron, es un guante tamaño real, tomando las proporciones de la mano de un humano, tomando las proporciones de la mano tal vez incluso del mismísimo Robert Downey Jr. Por abajo aparece el crédito de Marvel 2020 Hot Toys. Así es, como se los digo, apenas en este año se produjo esta réplica, a pesar de que Endgame pues ya tiene un par de añitos de haberse estrenado. Pero bueno, ahí lo tienen, muchachos. Este tipo de joyitas, pues bueno, tiene que ser muy comparables con el mundo real, así que si ustedes ven la mano, pues sí, justamente se adecúa más o menos a lo que vimos en la película. Aunque déjenme decirles, o sea, esto no es del tamaño de la otra réplica que vimos del nanoguante o del guante del infinito, porque esos están mucho más grandes. Y ojo, esto es para ponerlo como parte de tu colección, pero no para usarlo. Una de las grandes diferencias entre lo que ya existía y esto es que esto es nada más de colección, que se vea hermoso, pero no lo puedes usar. No puedes meter la mano como en el otro, ¿se acuerdan? Que metías el brazo completo y manejabas cada uno de los dedos. Este guante en realidad no es un guante, es solamente un juguete de exhibición. Ahí lo tienen, con una calidad de detalle bárbara, muy muy chida, brillante, en dorado, en rojo y con cada una de las gemas del infinito para que tengas exactamente el poder de todo el universo. Pero no, ni de broma vas a poder meter la mano, o sea, ve esto. Y comparado con el tamaño real, vean mi dedo, no sé si alcancen a percibirlo, pero bueno, vean ahí mis dedos, son un poco más grandes los dedos del guante que unos dedos humanos, unos dedos normales, y yo me considero de mano grande, muchachos, pero de todos modos, tiene unas dimensiones un poco excedidas, obviamente con todo esto del plástico y demás, pero pues a mí lo que me prometieron y lo que me estuvieron vendiendo es que es un tamaño real, ¿no? Y si ustedes pueden percibirlo, sí, o sea, es mucho más grande que unos dedos normales, y tomando en cuenta que obviamente es una nanotecnología que se supone que está súper adecuada a una mano real, que prácticamente se convierte esa nanotecnología en una armadura de una segunda piel, que podría ser como un poco delgada, pero bueno, esa es mi opinión acerca de esto. En cuestión de look, la neta está bien bien chido, está muy muy padrote, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero la neta es que sí se rifaron estos señores de Hot Toys, siempre hacen cosas muy chidas, pero cuando hacen algo totalmente extraído de la pantalla grande, todavía me gusta mucho más. O sea, si ustedes van a los Hot Toys, de mis favoritos son los personajes como más reales, por así decirlo, y todo lo demás lo tienes que hacer un poquito a escala. Obviamente tiene un nivel de detalle cerdísimo, padrísimo, pero lo tienes que hacer a escala, lo tienes que hacer en dimensiones más pequeñas, y aquí está justamente obedeciendo a lo que sería una versión mucho más real, de la pantalla grande hasta tu mano. Pero como nos lo habían prometido, también pues cuenta con una base. Esta basecita pues no tiene nada del otro mundo, es una base de plástico normalita, pero hace referencia justamente al lugar donde se juntan los Avengers para viajar en el tiempo y sacar las gemas que les servirán para traer a sus amigos de regreso. Y ahí está el logotipo de Avengers Endgame. Estoy viendo si está sucio o solamente opaco. Sí está medio opaco el logotipo, ¿eh? Digo, nada del otro mundo, nada que preocuparse, pero sí muy opaco. Pareciera hasta que es una estampita ahí pegada, pero pues así es el nivel de detalle. Esto es totalmente ligero y hueco. Y en la parte de abajo aparece de nuevo el crédito de Marvel Hot Toys con todos los derechos reservados. Y simplemente es para que se coloque en esta posición. Y tú tomes el guante y lo embones justamente como la misma figura te lo indica, para que embone en esta base. Pero no es todo, muchachos. Esperen, por favor, esperen. Quiero mostrarles otra parte. Justamente aquí tiene un cargador. ¿Para qué es este cargador? Ahorita se los muestro, porque tiene un par de adecuaciones más que quiero mostrárselos. Tiene que ver con las luces LED, pero creo que sería mejor mostrárselos en un lugar cerrado para que luzcan mucho más las lucecitas. Sin embargo, antes de irme para adentro, dejen mostrarles otra cosita. Ahí está justamente este enchufe que tiene que coincidir con esta parte amarilla para que lo alimente de energía. Y no
es solamente eso, sino además hay dos formas de activar estas luces de LED, y una de ellas es a través de unas pilas portables. Simplemente agarras la tapita y la jalas, así nada más, así de sencillo. Y bueno, de esta forma aquí entras con un desarmador y le pondrás unas pilas AA, y aquí aparece el switch de on y off. La pila no está muy fuerte y además estamos en la luz del sol, por eso les digo que ahorita lo vamos a conectar desde adentro para que ustedes lo puedan percibir de mejor manera, pero así es como se ve. Bueno, aquí ya me pasé a un lugar mucho más cerrado, mucho más oscuro, para que vean la diferencia. Hace rato estaba apenas perceptible la luz que emitía el guante, pero eso se soluciona conectándolo de este lado. En la parte, digamos, trasera hay un pequeño enchufe para ponerle energía directamente de la electricidad, y cuando ya lo conectas se ve así. Se ve chulo de bonito, se ve bastante lúcido, pero tiene dos modalidades. Incluso si le abres de nuevo cuenta la tapita, puedes tener el switch, y el switch en la parte de en medio es off, y hacia la izquierda o hacia la derecha tiene dos modalidades de encendido. Uno que enciende totalmente las 6 gemas del infinito, y otra que si le das para el otro lado está parpadeando y están haciendo como un juego de luces, digamos. Y así es como se va a ver en la sala de tu casa. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Y bueno, los señores de Hot Toys te invitan a que seas un poco ocioso, porque no solamente están de adorno las gemas, sino además te da la posibilidad de que tú las saques. La neta es que ahorita estoy tratando de sacarla y es un poco difícil. Si la sostienes muy bien, saca la gema. Y justamente aquí aparece un poco la tecnología. Ahí tiene cada uno de los de las gemas, tiene su propio circuito para conectarlo, y tú puedes inclusive quitar esta conexión para que desaparezca la gema. Ya va a quedar como el cable pelón. Puedes jugar a que te falta alguna de las gemas y tienes que irlas encontrando. Y a la hora de colocarlas, porque fue muy fácil quitarlo, porque es muy fácil ponerlo, todo a través de una tecnología de magnetos. Simplemente lo colocas y lo va a absorber. ¡Pum! Listo, ¿te dan cuenta? Así de fácil, y así salen todas las gemas, el resto de las gemas también. Creo que la verde es la más fácil de sacarla, con una mano todavía es más difícil, pero lo estamos intentando, a ver. Ya no la sacamos. Y de esta manera vas poniendo y quitando las gemas, pues no sé como para qué, pero el punto es que tienes esa posibilidad con este guante. Y yo soy... Bueno, muchachos, listo. Pues, ¿qué les pareció este nanoguante del infinito del señor Iron Man, del señor Tony Stark, que apareció en Avengers Endgame? ¿Les gustó, no les gustó, valió la pena o 2-3? Ya será parte de la colección y estará en este museo privado. Mientras tanto, ustedes díganme sus comentarios. Yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales, y si quieren ver más unboxings, hay muchísimos unboxings aquí mismo en La Lata. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pásenla chido. Nos vemos en el cine. ¡Bye!